Esto de que a persoa que ao final ota esta praza non sexa máis cualificada, pero ofrece as súas dúbidas pola forma en que se fai o proceso selectivo. Más de 1000 niños de Ferrol participarán durante esta semana en las jornadas de educación vial que promueve la caravana de la Fundación MAFRE. El objetivo, informar a los futuros conductores de las normas que tienen que respetar. Escolares de 6 colegios de Ferrol y de 2 de Narón participarán junto con Aspanaes y el Club de Pádel en la caravana de educación vial de la Fundación MAFRE. Una caravana que incluye un circuito de cars y varias aulas formativas, donde monitores especializados en educación vial explican a los niños con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años conceptos básicos de la circulación. El objetivo es fomentar actitudes responsables y cívicas que contribuyan a reducir la siniestralidad. Era mucho más eficaz educar que penalizar y que multar o sancionar, ¿no? Entonces, nosotros estamos completamente de acuerdo. Y por eso siempre empezamos con todos los estamentos o realizamos esa acción formativa con todos los estamentos de la sociedad, desde los mayores a los más pequeños, como es en este caso esta caravana y este parque que hemos montado en la Plaza de Armas. En horario de mañana y de tarde y hasta el sábado pasarán por este circuito de cars más de 1000 niños. La caravana está dirigida para escolares de entre 9 y 12 años, por lo tanto, quienes dentro de unos años van a ser los nuevos conductores y, por lo tanto, bueno, entendemos que es una vía formidable para sentar las bases, para sentar ese primer aprendizaje de lo que son las normas básicas de circulación. Y el puerto de Ferrol se promociona en una feria en Brasil, una feria internacional punto de encuentro para buscar nuevos tráficos comerciales. Hasta Brasil se ha marchado esta semana una representación de la Autoridad Portuaria de Ferrol encabezada por su presidente para establecer contactos con navieras de contenedores y captar nuevos clientes a los que ofrecer las instalaciones del puerto exterior como plataforma para tráficos entre Europa y Sudamérica. Este es su principal cometido, sobre todo ahora que las obras de la segunda fase están llegando a su fin y se prevé que estén terminadas en pocos meses. En la 16ª edición de la Feria Nacional de Sao Paulo, el puerto comparte stand con el IGAPE y Madrid Plataforma Logística. Profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Residencia Arquitecto Marcide están desarrollando un importante trabajo de investigación para intentar reducir el número de infecciones en este tipo de unidades. Para conseguirlo, se aplican sobre todo medidas sencillas, y es que en estas unidades de cuidados intensivos se encuentran sobre todo pacientes muy graves y con las defensas muy bajas. Profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arquitecto Marcide son los encargados de coordinar en Galicia un trabajo que a nivel nacional estudia cómo prevenir y reducir las infecciones de sangre que se producen en estas unidades. Aquí se tratan a enfermos con una especial medicación que suelen estar graves y bajos de defensas. Son sometidos a tratamientos que es preciso proporcionarles de manera continuada a través de catéteres. La infección de estos catéteres aumenta el riesgo de mortalidad en un 10% y prolonga la estadía hospitalaria en una media de 19 días más. El objetivo es minimizar las infecciones y adoptar e incidir en medidas de fácil cumplimiento. Cambiamos ahora de asunto y abrimos una página dedicada a nuestra comarca, pero con temas relacionados con la sanidad pública, y es que el alcalde de Arels, el socialista Julio Iglesias, solicita a la Xunta de Galicia que la ampliación del centro de salud de Arels se realice de manera inmediata y que lo ejecute de manera pública. El alcalde de Ares visitaba esta mañana, acompañado por la parlamentaria Beatriz Sestayo, el centro de salud del municipio para conocer la situación en que se encuentra la ampliación de esta instalación. Sestayo ya anunció que presentará una pregunta oral, otra escrita y una proposición no de ley, planteando la necesidad de que se construya de inmediato el centro y que sea público. El alcalde de Ares quiso recordar que tras 7 años de demandas, el proyecto quedó firmado antes de las elecciones de la Xunta, un proyecto que se ha echado atrás, algo en lo que el alcalde ve una intención de poner en marcha un modelo con inversión privada. Denuncian que a día de hoy el centro de salud sufre problemas de masificación a diario y que no puede dar respuesta a las demandas de todos los habitantes del municipio.
y el Ministerio de Fomento ha confirmado que no va a construir un acceso desde la AP9 hasta Ponte de Umet, tal y como solicitaba el BNG, un acceso que, según los nacionalistas, serviría sobre todo para descongestionar el tráfico en esta zona. Intenso se vuelve sobre todo durante los meses de verano, cuando la circulación casi es caótica de los vehículos que se dirigen hasta el Arenal de Cabanas. El Ministerio de Fomento ha confirmado al portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, que no construirá un enlace entre la AP9 y Ponte de Umet. El Gobierno central asegura que la ejecución de este proyecto incumpliría la normativa de nuevos enlaces, la de los túneles y la propia instrucción de trazado en cuanto a la distancia entre túneles y la distancia desde la boca del túnel de Campolongo a los carriles de incorporación. Jorquera afirma que este enlace serviría para descongestionar el tráfico que se forma para acceder a la playa de Cabanas, y además defiende la supresión del peaje entre Ponte de Umet y Ferrol. Con respecto a las obras de mejora de la Nacional 651 a su paso por la Villa Humesa, que están paralizadas en estos momentos, la Xunta responsabiliza al Gobierno local de esta demora porque todavía no le ha remitido los dos informes solicitados. Nos quedamos en Ponte de Umet porque el Instituto Galego de Vivenda e Solo destinará más de 400.000 euros a la mejora de 21 viviendas de protección oficial. La constructora encargada de ejecutar estas viviendas no finalizó el proyecto de manera óptima, por lo que ahora es necesaria una nueva inversión para mejorar estas 21 viviendas. 21 viviendas de protección oficial que se encuentran en Ponte de Umet mejorarán su estado gracias a una inversión de más de 413.000 euros que realizará el Instituto Galego de Vivenda e Solo, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Las obras a ejecutar son reclamaciones realizadas por los propietarios de estas viviendas, que denunciaron su situación ante la antigua Consellería de Vivienda, que en su momento no dio respuesta adecuada. Hace unos meses, el IGUS elaboró un informe valorando los problemas y posteriormente elaboró el proyecto para ejecutar las mejoras, que ahora se llevarán a cabo en fachadas, cubiertas, zonas comunes como portales, escaleras y también en el